presenta ANCAP Sarandí del Gino. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Bueno, también en Sarandí del Gino se han constatado reuniones y fiestas no autorizadas. Esto se trató en la última reunión que el Comité Local de Emergencia efectuara ayer aquí en Sarandí del Gino. También se habló de los hisopados que afortunadamente dieron negativos, sobre que no hay personas en situación de calles, sobre la obligatoriedad de usar tapabocas y además de cumplir con el distanciamiento social. Estimado, de acuerdo a lo que se habló hoy en el Comité de Emergencia, se tocaron tres temas muy importantes. Lo primero, por supuesto estamos libres de COVID en la ciudad, se hicieron unos hisopados, algunos pacientes que presentaron síntomas respiratorios, pero que se hicieron más que nada por protocolo. Algunos de ellos tenían contacto con personas de Montevideo o viajaban a Montevideo y por eso se hicieron, pero fueron todos negativos. Por otra parte, se tocó un tema importante para la ciudad y es el tema de los evacuados y las inundaciones con la crecida del agua. Cuando yo me estaba viniendo para Montevideo, estaba en 4 metros, en casi 5 metros el río Yí, por lo cual ya no iba a dar paso. Eso hace que a los 5 metros 60 nosotros tenemos ya autoevacuados, que ya se conocen, ya tienen destino, que son los estadios, y otras familias más que seguramente se van a evacuar, pero que ya tienen destino fijo y separado justamente por el tema de la pandemia, que es algo que no podemos sostener las dos cosas, ¿no? Gente evacuada por inundaciones y la pandemia justamente no son compatibles para nada, más en el momento que no puede haber aglomeración. Y un tema muy importante que se tocó también fue el tema de las reuniones y fiestas y cumpleaños y ferias. Hemos visto que hay un poco de distensión en cuanto a las medidas de alejamiento, de distanciamiento social. Se han dado, ya sabemos que se han dado algunas fiestas y reuniones, tanto en clubes, casas particulares y ferias, que nosotros seguimos instando a la población a que se mantengan el distanciamiento social. Están prohibidas todo tipo de actividades sociales que aglomeren gente, por supuesto que cobran entrada, mucho menos, ni en clubes, ni en boliches bailables, ninguna característica. Todavía yo entiendo que la gente está como con ganas de salir, es entendible, se ha pasado mucho tiempo en cuarentena, pero debemos mantener las medidas de aislamiento y la gente debe salir solamente si es necesario, sino tratar de mantenerse en sus casas y por supuesto que el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio, tanto en la vía pública, en la proximidad con las demás personas, es obligatorio. Y un último tema que se tocó hoy, que fue un anuncio en realidad que nos hizo el alcalde, por suerte ya no tenemos personas en situación de calle en Sarandí, ese tema fue solucionado, así que es un tema menos para nosotros, que era muy importante justamente por el tema de inundaciones. Bueno, esos fueron los 4 o 5 temas que se tocaron. Yo el jueves estoy nuevamente allí en Sarandí y cualquier cosa a las órdenes. Un abrazo y muchas gracias. Seguimos ahora con otros temas. Redex Uruguay tendrá su reunión el 4 de julio aquí en Sarandí del Sí con pequeños emprendedores de nuestra ciudad. Mi nombre es Alexander Echeverría, soy del grupo Redex Uruguay, un grupo de emprendedores de aquí de la ciudad de Durazno y también de otros departamentos del país que nos integramos entre todos y colaboramos entre todos para llevar adelante los emprendimientos que cada uno tiene para sí mismo y también como grupo tratamos de colaborar con capacitaciones, con talleres, con mentorías y en ese sentido hemos iniciado desde hace 2 meses un trabajo conjunto con la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Durazno con quienes estamos trabajando todos los sábados ya aquí en Durazno Capital, pero queremos llegar al interior del departamento. Ya tenemos un grupo formado en Sarandí del Yí a quienes vamos a visitar el próximo 4 de julio y queremos que otros y otras localidades se integren también a este programa entre Redex Uruguay y la Oficina de la Juventud. Lo que hacemos es básicamente ayudarnos entre todos a colaborar y tener presente las principales actitudes y aptitudes que tenemos que tener para lograr avanzar en nuestros emprendimientos. Así que sea cual sea el rubro que tengas y que estés emprendiendo, sumate a esta iniciativa de Redex Uruguay. Podés consultar más sobre nosotros en redex.com.uy o en Redex Uruguay en Facebook o en redex.uy en Instagram. Allí vas a ver algunas de las actividades que hemos realizado y las que tenemos previstas
también hacia adelante. Una de ellas es esta: invitarte a que te sumes, a que puedas avanzar en tu emprendimiento. Y bueno, humildemente nosotros queremos darte una mano, orientarte y ayudarte a que prosperes en lo tuyo. Así que bueno, te esperamos. Puedes anotarte en el municipio o también en la junta local de tu localidad o llamando a los teléfonos de la Intendencia y de la Oficina de la Juventud. Así que quedamos a las órdenes y esperamos encontrarnos pronto. Combustibles, Supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. AgroGrassland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos fainados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonde y Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Es cantar y tenés entre 15 y 30 años, esta es tu oportunidad. Cantar me gusta. Llega el certamen que premia la voz duraznense. Inscribite, beneficia a una institución del departamento y gana la grabación de un demo, un videoclip y una sesión fotográfica. Informes e inscripciones en la Oficina de la Juventud, 4362-1316 o al 092-221-950. ¡Llegó la hora de que brilles! Produce Oficina de la Juventud, Intendencia de Durazno. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Anoche sobre las 21 horas el G ya cortaba Ruta 6 en el acceso a Sarandí del G. A últimas horas de la tarde la bruma se formaba sobre el río dejando ver una particular postal que no se aprecia a menudo. Sobre las 17 y 30 horas pasaban los últimos vehículos, ya que si bien venía creciendo, el agua no impedía el paso hacia y desde nuestra ciudad. Los 85 milímetros caídos en la ciudad, más los más de 100 caídos en la cuenca del Sí, provocaron una rápida subida que sobre las 21 horas cortaba Ruta 6 en el kilómetro 200 en los ingresos a la ciudad. Según Inumet,
Las lluvias continuarán en esta jornada, por lo que la incertidumbre se sigue dando en cuanto a la crecida de ríos y arroyos en todo el país. ¿Y usted se juega que entre 2 horas no pasa nadie? En 2 horas no pasa nadie acá, no da paz. Bueno, y sobre las 17:30 de ayer también se produjo un choque simple en Avenida Petrini y Sosa Bernadette. Tal cual lo muestran estas imágenes, afortunadamente este choque no provocó que los conductores de los vehículos tuvieran alguna lesión. Fue, como decíamos, sobre las 17:30 horas de este martes, cuando se produjo la colisión entre un vehículo en muy mal estado y otro que debido al impacto sufrió abolladuras en su puerta trasera principalmente. Intervino personal inspectivo del municipio más policía de la seccional novena. Amigas y amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes se nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. Presentó ANCAP Sarandí del Sí.